Afuera de Sodre, tremendo, mirá lo que es. Con un amigo de la casa, el señor Guillermo Loca, ¿cómo andas, Guillermo? Genio, no, estaba esperando la nota contigo, es un clásico de... la cábala. Sino la cábala, y muy contento. Muy contento, aparte vos un poco también el reflejo de lo que es esta movida. Ah, oh, medio viejo, por lo menos. No, vos y unos cuantos que siempre están y que supongo para todas las nuevas generaciones son referentes, así que un placer estar acá. ¿Qué trajeron con vos esas animas este año? Y bueno, trajimos muchas cosas, antes que nada, nuestro dibujante Manhouse tiene su, por primera vez, un local en el que puede compartir sus trabajos. Nosotros esta vez incursionamos un poco más en la parte de merchandising y después compartimos ahora, en estos días estuvimos compartiendo lo que es la parte de ficción, que sí, que yo estuve promocionando. Ahora que salió al aire este verano, por primera vez lo pude mostrar. Venimos de una exhibición, la gente quedó muy contenta, por suerte. La sala de reflexiones, sí. Ahí va. Y también tenemos la youtuber que vino, Paulette. Con Paulette, que vino de Colombia. Una sorpresa para muchos seguidores. Y estudiando lo paranormal siempre. Claro, porque está bueno que vengan otras personas, otros youtubers o escritores que por ahí profundicen en lo que es el mundo del misterio, del terror. Está bueno también que Uruguay le abra las puertas a gente de toda Latinoamérica, así que muy contento. ¿Qué respuesta has tenido de los fans y qué tipo de edades y tipo de gente se te acerca? Pues mucho botija, mucha gente de pueblo, pero también mucha gente grande, ¿no? Por suerte de todas las edades. Y es lo bueno, es lo que por ahí refleja de que estas historias o la temática le gusta a gente de todas las edades, de todas las clases sociales, diferentes países también. Entonces, muy contento porque así como viste que veníamos para acá y saludé a un niño, también a un muchacho, bueno, es bastante heterogéneo. ¿Qué puede esperar la gente para el resto del año de parte de vos, amigos? Bueno, hace bien un libro en julio. ¿Cuántos van ya vos? 15 va a ser. ¡Qué impresionante, loco! Sí, como lo elige tu propia aventura, la verdad. Sí, lo tenemos. No, y bueno, tenemos Inframundo, se va a llamar el nuevo libro, bastante terrorífico va a ser, y bueno, ya estamos trabajando en la séptima temporada, que esperamos que se estrene por ahí allá por 2020, más o menos, febrero, marzo. Mucha producción ahí, mucha. Estamos ya metiendo mucho, así que... Ahí está, buenísimo, Guille, muchas gracias, un saludito para la audiencia. Un saludo para la audiencia, para todos, bueno, para vos, Magnus, que siempre estás ahí al firme, bueno, Perdidos en el Éter, que lo sigo también por Twitter. Muchas gracias. Y bueno, a toda la gente que viene, que se sigue acercando y que sigan, porque es un apoyo impresionante a lo que es el mundo del cómic, del cosplay. Siempre que quieran presentar algo, charlar algo, estamos a la orden. Cómo no, igualmente. Para Gabriel, mandale un abrazo. También está por ahí.